Oración de la mañana de hoy martes 15 de octubre del 2024. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por darme un nuevo día, por darme una nueva oportunidad para descubrir tus obras y que nada pueda resistir tu palabra. Sé que siempre quieres lo mejor para mí. No temo salir a enfrentar las dificultades que puedan presentarse, porque cuento con tu ayuda. Quiero vivir este día con la plena certeza de que no me abandonas, que me ves, me hablas, me escuchas y me acompañas. Gracias por darme una nueva oportunidad para ser feliz. Estoy seguro de que intervienes en nuestra historia por el bien de los que te aman. Hoy te alabo y te bendigo, porque antes de ir a buscar soluciones desesperadas, tengo la tranquilidad en el corazón para poner todo en tus manos. Hoy tengo muchos proyectos y planes. Todo esto lo pongo en tus manos para que dispongas de cada plan y lo modifiques según consideres. Derrama todas las cosas buenas en mi vida. Inúndame del Espíritu Santo. Quiero contar con tu ayuda constante. Quiero que en este día toda mi atención esté puesta en ti, que incluso la mínima acción sea para gloria y alabanza a ti. Hazme sentir todo tu amor, que sepa que tu amor es inmenso e intenso y que en este momento lo estás derramando sobre mí. Señor, me levanto en este nuevo día con la certeza de que en medio de mis dificultades no estoy solo, que siempre caminas conmigo. Te pido por todas aquellas personas que se encuentran desoladas por las injusticias de la vida. Te pido por todos aquellos que han perdido el rumbo y creen que ya no tiene sentido la existencia. Permite que todos vean en ti el objetivo por el cual debemos luchar todos, una meta que nos garantizará las más grandes dichas por la eternidad. En ti están puestas todas mis esperanzas y por ti quiero luchar para llegar a estar un día en la morada eterna. No hay otro Dios fuera de ti. No existe un ser capaz de llenar mi vida de sentido como lo haces tú, pues nadie me ama tanto como tú me amas. Esta vida y esta historia son una bendición de tu amor y te doy gracias. Te pido que me ayudes a aceptarla, a asumirla y a estar feliz con ella. Bendito y alabado seas, porque ahora puedo disfrutar de tu compañía, porque descubro que estás aquí llenándome de tus dones. Que este día sea para tu gloria, que todas mis acciones sean una ofrenda de amor para ti. Dame la fuerza para resistir las tentaciones que se crucen en mi camino y la humildad para reconocer mis errores y enmendarlos con tu ayuda. No permitas que me aleje de tu camino, sino que siempre busque tu rostro en todo lo que haga. Que cada paso que dé hoy esté guiado por tu Espíritu Santo y que mi corazón permanezca siempre en tu presencia. Señor bendito, hoy me levanto seguro de que me acompañas, me bendices, que me llenas de luz
para avanzar por el camino correcto. Amén. Hoy prestaré oído a algún hermano que necesite que alguien lo escuche, y trataré de dar un consejo de amor y comprensión. ¡Qué incomparables encuentro tus designios! Dios mío, si me pongo a contarlos, son más que arena. Si los doy por terminados, aún me quedas tú. Salmo 138. Que el Señor nos bendiga en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda suscribirte y apoyarnos con un me gusta. También activar la campana de notificaciones para que cada mañana puedan recibir estas oraciones hechas con tanto amor. Somos Red Católica.